Señoras y señores, muy buenas noches. Como siempre, bienvenidos a Costa del Sol Televisión para un nuevo programa del turismo Nuestra Industria. Gracias por la fidelidad que nos dispensan a lo largo de toda la semana, porque aquí lo que intentamos es poner nuestra lupa, nuestra atención en aquella actividad que centra nuestra economía, como es la del turismo. Y de ahí que vayamos semana tras semana poniéndola en aquellos ámbitos, en aquellas perspectivas, en aquellos centros donde el turismo cobra palabras mayores. ¿Y qué decir del programa de hoy, que está dedicado precisamente a uno de los lugares más emblemáticos que tenemos en la Costa del Sol malagueña, como es el puerto deportivo de Benalmádena, auténtico estandarte turístico de la localidad benalmadense, y que con una serie de invitados que ahora les voy a presentar queremos analizar, queremos ver y valorar cuál está siendo la actual situación de este estandarte turístico benalmadense como es el puerto deportivo. Y para precisamente conocer sus impresiones al respecto y la valoración que queremos tener de dicha infraestructura, con nosotros se encuentra Encarnación Cortés, que es concejala del puerto deportivo de Benalmádena, así como de playas del litoral benalmadense. Encarnación, buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. A bote pronto, antes de seguir con los demás invitados. Estado de salud que actualmente tiene el puerto deportivo, en un flash, en un breve. En crecimiento continuado además. Está, bueno, llevamos los últimos veranos con unos números en positivo y no paramos. Nos quedamos con ese titular para ir entrando en materia. Les decía que nos hemos rodeado con más invitados y entre ellos pues está Juan Antonio Jarillo, ya con tertulio habitual de nuestro programa, experto en turismo, hombre con un bagaje turístico en la Costa del Sol a nivel de gestión hotelera, a nivel de agencias de viaje. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Encantado. A bote pronto, ¿qué te dice Puerto Deportivo de Benalmádena? Un lujo para la Costa del Sol. En crecimiento, un lujo para la Costa del Sol. Y les presento al tercer invitado, Jesús Fortes, que no nos vemos desde hace algún tiempo, pero también es asiduo colaborador de nuestro programa El Turismo en Nuestra Industria, economista, empresario, vecino de Benalmádena. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Un placer. Tú sabes que estoy encantado siempre de estar en el programa. Por eso nos aprovechamos de ese placer. Jesús, como empresario y como hombre que eres también muy conocedor del puerto deportivo Benalmádena, ¿cuál es tu análisis breve? ¿Un titular? Bueno, el titular es una de las joyas del municipio que hay que seguir manteniendo. Bueno, joya, mantenimiento, un lujo, en desarrollo. Entramos en materia porque ya tenemos al menos una especie como de alfombra con esas, bueno, pues con esas frases que nos han dicho nuestros invitados para ir desarrollando lo que queremos hoy ser tema monográfico de nuestro programa. El puerto deportivo de Benalmádena, en un análisis de la actualidad, pero también en un reflejo de la proyección que pueda tener de aquí, bueno, pues al horizonte más cercano. Encarnación, llevamos con el puerto deportivo desde la anterior legislatura. Así es. 4 años atrás, y retomamos esa confianza y esa responsabilidad con el puerto, quizás dejando a un lado el tema turístico, que también lo combinabas en la anterior legislatura, pero ahora centrada más en el tema de puerto deportivo, playas y vía pública, si no me equivoco. Exacto. Bien, dentro de esa concejalía con esas tres grandes áreas, me imagino que el puerto deportivo centra el mayor tiempo posible, a lo mejor, en las competencias que has de desarrollar al cabo del día, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque además es que no paran de surgir asuntos y temas, y ahora mismo es nuestra prioridad por el tema de la concesión. Ya sabéis que en 2022 vence la concesión y estamos ahí a la espera, que parece ser que este año tendremos noticias al respecto, pero claro, nos tiene un poco parados en el sentido de hacer grandes inversiones, porque tenemos que estar a la espera por si nos lo renuevan y en qué condiciones nos lo renuevan. Y entonces estamos en fase de mantenimiento, reparaciones, lavado de cara, pero sin grandes inversiones. Claro. Entonces, cuando nos dices precisamente concesión, yo quiero ser muy divulgativo, porque a lo mejor hay términos y aspectos que los benalmadenses y los ciudadanos que nos están viendo no conocen. Cuando hablamos de una concesión de la gestión de un puerto deportivo, es porque no es de titularidad municipal, es de titularidad autonómica, si no me equivoco, sí, y es la Junta de Andalucía la que tiene la máxima competencia y responsabilidad en que el puerto esté generando riqueza, esté activo y sea un bien público. En este caso, al tener la concesión, bueno, todo depende de nosotros, lo que pasa que sí tenemos que pedir autorización para ciertas cosas, lo que es la gestión del día a día y demás, depende de nosotros, del ayuntamiento, claro, pero siempre bajo la supervisión de la Junta de Andalucía, que no podemos hacer
grandes cosas sin que ellos nos autoricen. Pues, obras y muchas cosas necesitamos su autorización, y además también la de costas en muchos casos, porque claro, estamos también en zona marítimo terrestre y también necesitamos... Es decir, a caballo entonces entre la administración autonómica, sí, y la administración central bajo la gestión de la gestión municipal. Sí, pero es que además en playas nos pasa lo mismo, estamos. O sea que estamos un poco supeditados a las decisiones de otras instituciones, y nosotros de momento gestionamos. Claro. Tenemos, hombre, que tenemos margen, ¿no?, en el puerto, el día a día y demás, pero sí que siempre, siempre bajo su paraguas. ¿Y esa concesión cada cuánto tiempo se ha de renovar? Bueno, eso no es exactamente así, solo nos dieron la concesión una vez que se construyó, se llevó a cabo la construcción del puerto deportivo. Exacto. O sea, esta es la primera vez, digamos, que ya vence en el 2022, y estamos un poco, hay una fase, la normativa recoge una especie de incongruencia, no quiero entrar mucho al detalle porque para que la gente no se pierda, pero básicamente para que la gente lo entienda, 2022 supuestamente retornaría las instalaciones del puerto, serían de la Junta de Andalucía, por lo tanto el ayuntamiento no seguiría gestionando el puerto, pero claro, nosotros hemos pedido la renovación de la concesión, y como se pretende en el resto de puertos de concesión indirecta, es igual que igual, el nuestro, similar. Que es renovar pues 25, 50 años, lo que nos permita la ley, y seguir tal cual estamos hasta ahora. ¿Qué pasa? Evidentemente, todos los años que han pasado desde la concesión, el puerto necesita una renovación importantísima. Claro. Entonces, como es lógico, y nosotros también creemos que debe ser así, que nos concedan nuevamente X años, no sabemos cuánto van a ser, a cambio de una inversión importante. Entonces estamos hablando, ya hemos hablado de números, lo que pasa que hasta que no nos den el visto bueno no sabemos de cuánto estamos hablando, pero estamos hablando de varios millones de euros que redundarán en una mejora y por supuesto modernización, que eso ya lo decidirá el equipo de gobierno, corporación y demás, que yo creo que eso es una decisión que dependerá de todos, claro, no solamente del equipo de gobierno, para ver qué puerto queremos a futuro. Claro, por tanto ahora mismo la situación es de tránsito hacia la gestión en el horizonte del 2022, que es cuando en teoría debe de caducar dicha concesión, sí, pero para entonces hay que ir negociando, hay que ir gestionando de tal manera de que ese tránsito sea lo menos traumático posible y que el puerto siga manteniendo su actividad sin que ello se dé por aludido o por cuenta, ¿no? Hombre, nosotros pensamos en positivo, y las conversaciones que hemos tenido con APA en este caso son en positivo y con la intención de que sigamos gestionando el puerto. Claro. Entonces, si tenemos noticias este año, los pasos que tenemos que ir dando es ir preparando hasta que nos den la concesión lo que son los proyectos de futuro. Claro. Entonces queremos ya saber qué es lo que podemos hacer. Nosotros sabemos más o menos qué es lo que queremos este equipo de gobierno para el puerto, pero lógicamente tenemos que contar con el resto, porque esto estamos hablando mínimo en, creo que unos 25 años más. Sí, debe ser como mínimo la renovación. Y con ese horizonte sí que se puede planificar perfectamente. Efectivamente. Un futuro inmediato, cercano, sí. Bueno, pues con más garantía de la gestión que se pueda llevar a cabo. Una cosa importante, porque a lo mejor alguien que nos puede estar viendo, y esta singularidad que nos está contando la concejala, que si el puerto es de la Junta pero la gestión es del ayuntamiento, esto ocurre con todas las instalaciones portuarias del litoral andaluz, ¿es así, no? Todas no, hay quien tiene gestión directa y gestión indirecta. Vale. Nosotros estamos en indirecta, ¿en porque indirecta? No somos los propietarios, digamos. Correcto. Pero la Junta sí que tiene puertos que gestiona directamente. De una manera directa, y exacto, hay otros puertos. Exactamente, que, y los hay privados también, que exacto, es como una empresa privada. Correcto. Bueno, pues ya al menos vamos conociendo un poquito la situación sí, en la cual administrativamente sí, se encuentra un puerto como el de Benalmádena, que no cabe duda, esa situación institucional puede afectar, y de hecho afecta, la gestión que se puede llevar a cabo, porque todo va a depender de los hilos administrativos. Y yo no sé si Juan Antonio o Jesús, estas consideraciones básicas afectan, no cabe duda, a una gestión y a una planificación de una instalación portuaria como la de Benalmádena. Saber cuando se termina o está cercano el plazo de caducidad de la concesión, si esto va a continuar, si nos van a poner más trabas, si va a haber una moratoria, ¿cómo lo veis? Hombre, esto es un poquito complicado, porque ya me estoy enterando de muchas cosas, que algunas yo las desconocía también. Claro. Y realmente, sobre todo a nivel político, cuando hay partidos que gobiernan en un lugar, los que gobiernan en la Junta de Andalucía o los que pueden gobernar en otro lugar. No debería, pero ocurre. Sí, estamos. Son de partidos opuestos, claro, como en este caso o en otros casos anteriores o cuando haya sido,
da que pensar muchas veces, sobre todo los que estamos de a pie, digamos así, porque vemos que hay cosas que no se llevan a cabo por esas rencillas, con o sin razón, que hay entre los partidos políticos. Yo creo que es complicado, complicado para ella como concejala, complicado para el ayuntamiento, complicado para la Junta, pero todo yo creo que puede llegar a un momento en que se ponga todo el mundo de acuerdo por el bien del lugar, por el bien de la ciudad, por el bien de la costa. Pero vamos, lo veo un poquito complicado. No sabía que era tan complicado yo esto. Jesús, ¿y tú cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Yo también tengo experiencia política y yo creo que lo importante es el ciudadano. Y además se han dado muestras en los últimos tiempos. En Diputación se hizo la reforma del Caminito del Rey, donde se tuvieron que entender distintas administraciones y varios partidos políticos. ¿Algo te tocó? Exacto, y claro, se hizo. Y yo creo que efectivamente el puerto de Benalmádena es una gestión municipal que a lo largo de todos estos años pues ha tenido un éxito, yo creo que no se puede negar, y además el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y los que más conocen la realidad y las necesidades. Por lo tanto, yo doy por hecho que esa renovación se va a producir, y es cierto que hasta que no exista, por un criterio de prudencia, hay que aplicar un símil cuando alguien tiene un negocio en un contrato de arrendamiento que está próximo a cumplirse. Pues hasta que no tienen la seguridad que te lo van a renovar, no te va a permitir hacer grandes inversiones, ¿no? Y por eso esa incertidumbre, que no es buena en economía ni en ningún ámbito de la vida, yo creo que es interesante que las dos administraciones, Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ya lleguen a un acuerdo lo antes posible y permita esas inversiones y esas mejoras que yo creo que van a venir muy bien a nuestro puerto deportivo. Claro, porque no estamos hablando de una instalación cualquiera, estamos hablando de una infraestructura que es estratégica para la industria turística y máxime en la vida de Benalmádena, hay que decir, de la Costa del Sol. Es decir, estamos hablando de instalaciones que acaparan una atención, una inversión, una protección tremenda, me imagino, Encarnación, pues el ayuntamiento pone toda su atención y garantía para que esa joya que antes hemos definido siga estando, si juego con su palabra, desarrollando y creciendo, ¿no? Pues imagínate, además, cualquier feria a la que asistimos, bueno, asistía de turismo y ahora nosotros seguimos asistiendo a las ferias náuticas. Hablar del puerto deportivo de Benalmádena es, bueno, es un bastión, es un peso pesado y muy conocido y muy reconocido fuera en la industria en general, no claro, solamente en la náutica, sino también a nivel turístico, porque es que nuestro puerto tiene la peculiaridad de que no solo es un puerto deportivo, sino que también es como una especie de un centro comercial también. Entonces tenemos ahí comerciantes, navegantes, entonces tenemos ahí una confluencia importantísima, aparte de la arquitectura que tiene, que bueno, eso ni que decir tiene, única, que es una belleza espectacular. Entonces debemos cuidarla y es un peso pesado en toda la Costa del Sol, así que pues todo nuestro empeño, no solamente el nuestro, también tengo que decir desde otros equipos de gobierno, con más o menos suerte, siempre se ha intentado llevarla a la cumbre. Nosotros hemos tenido, la verdad, retomamos una época muy baja en el puerto deportivo y en todos los pasos que hemos dado, la verdad que hemos ido en crecimiento porque estaba bastante mal, también la situación general era mala, y nosotros apostamos por las ferias náuticas, algo que no se hacía en el puerto, y ahora pues nos reclaman, ya no tenemos nosotros que pedir ir a la feria, ya directamente nos reclaman, oye, vais a estar en esta feria, claro, y hemos arrastrado también a otros puertos a que asistan a esas ferias, porque la verdad que se hacen contactos. Pones el puerto deportivo, lo sitúas, claro, lo sitúas dentro de Europa, porque de momento solamente Europa, vamos a las ferias, vamos a Estocolmo, Alemania, mi gerente estuvo en Rusia. Queremos apostar ahora por Polonia también, porque nos están hablando muy bien de esas ferias. En fin, que seguimos, aparte de las ferias turísticas, las náuticas nos parece muy relevante porque hemos crecido y lo hemos comprobado. No es una cuestión de querer o no querer, lo comprobamos en estadísticas y en números. Las embarcaciones de ciertas zonas de Europa han crecido desde que asistimos a esas ferias. Qué bueno. Entonces, le ponemos datos al puerto porque hablamos a veces en grandes cifras, pero el puerto, si lo segmentamos en esos datos que yo quiero que ahora saquemos a la luz, podemos dimensionar mejor la importancia que tiene esta instalación. El puerto es para actividad náutica, y ahí llegamos a la conclusión. Pero ¿cuántos puntos de atraque tiene el puerto deportivo de Benalmádena? ¿Arriba o abajo? Esa es la gran incógnita. Sí. No, tenemos 1.035 atraques. 1.035 puntos de atraque. Exacto.
importante. No hay muchas instalaciones en el Mediterráneo con semejante capacidad. Uh-huh. Dos, ¿como cuántas viviendas o apartamentos pueden estar coexistiendo y conviviendo dentro del puerto deportivo del perímetro? Hablamos de viviendas, apartamentos de gran lujo, lógicamente, ¿no? Bueno, esas son las islas, las de gran lujo son las islas que tenemos dentro de la dársena. Pues no te puedo decir, no pero sé. Pero más de 100, seguramente. Sí. Sí, ¿eh? por ahí, ¿no? Sí, sí. Comercios, establecimientos que crean riqueza con su actividad. ¿Se tiene un baremo aproximado? Más de 100 también, seguro. Más de 100. Sí, sí. En total, ¿como cuántos trabajadores o personas tienen un puesto de trabajo de una manera directa o indirecta en el puerto deportivo de Benalmádena? Mucho. Yo creo que tranquilamente pasan de 1000. Si hablamos de los empleos indirectos, pasan de 1000. Y es posiblemente el gran centro de trabajo que tenemos en Benalmádena. Sí. Claro, sin duda. De ahí que, miren ustedes, cuando hablamos del puerto, no es el barquito que entra y se queda, no. Estamos hablando del restaurante, estamos hablando de la vivienda, estamos hablando, pues bueno, de los aparcamientos, estamos hablando de una gran actividad económica, comercial, de riqueza que se genera. Y que todo eso encaje en armonía, que ya eso es otro trabajo. Sí, esa es una de las cuestiones históricas, porque en el puerto hay muchas cosas bien hechas, es un puerto ya recibido premio, porque uno de los mejores puertos y más bonitos que hay en el Mediterráneo y posiblemente en el mundo. Tiene dos galardones ya. Pero tiene sus defectos. Ahí yo creo que cuando se planificó no se separó bien la parte de la zona de comercial y de ocio de la parte residencial. Claro. Y en buscar ese equilibrio es donde están todos los equipos de gobierno, y el equilibrio es muy complicado de encontrar. Y hay que conjugar el descanso de los vecinos con esas actividades de ocio, que además son muy importantes. Hay mucha. En Benalmádena, desgraciadamente, creo que menos, ¿no? Ya en estos tiempos. Pero hubo una época donde uno de los alicientes que tenía Benalmádena era el ambiente nocturno, claro, ¿vale? Todo eso ha desaparecido porque también era difícil de mantener, no se podía mantener esos problemas y que estaban los residentes estaban desprotegidos, ¿no? Y en buscar ese equilibrio, con toda la buena voluntad, están todos los equipos de gobierno. Sí. Unos aciertan en ese punto, otros desequilibran hacia los vecinos, otros desequilibran hacia los empresarios, y esa es la incomodidad. Fue una pena que el puerto no se planificara bien, pero yo creo que básicamente es el principal y si no el único problema de concepto que tuvo el puerto deportivo, que ya no tiene solución. Claro, claro. Combinar tantos atractivos con temas residenciales, con temas comerciales, con temas de ocio, con temas náuticos, en definitiva, es muy complejo, y de ahí que, bueno, pues la complejidad que tiene este puerto deportivo, que no hay mucho de este nivel en Europa. De todas formas, está muy localizado en la parte de Pueblo Marinero, que no es todo el puerto, es una zona muy concreta, ¿no? O sea que eso también es más controlable, un poquito más controlable. Claro, pero bueno, nadie dijo que sea fácil. No, de todas formas, hay que reconocer que en los últimos tiempos el puerto ha tenido un equilibrio natural, digamos que los establecimientos se han reconvertido algunos más a restaurantes con una copa tranquila y ya no hay, bueno, hemos tenido hasta época de botellón en las playas y el aparcamiento del puerto, todo eso creo que ha desaparecido y hemos visto que hay una mayor presencia comercial y digamos que algunos establecimientos de hostelería de copas pues están haciendo una derivación a restaurantes y a una copa tranquila, que yo creo que es muy agradable para todo el turismo, incluso no solamente para las embarcaciones, sino porque también funciona, como bien has dicho, como un centro de ocio. Claro, ¿no? Esa evolución que aquí hemos dicho en palabras así muy, muy fáciles, ¿eh? Yo no sé si en la experiencia de Juan Antonio se puede también traducir, dándole a la moviola, porque Juan, tú tienes más canas que nosotros, tú, ¿cómo has apreciado la evolución del puerto deportivo cuando se llamaba Puerto Príncipe? Puerto Príncipe, ¿verdad? A los tiempos actuales. Fue cambiado a Puerto Marina, exactamente. ¿Cómo has visto esa evolución? Creo que está abierto desde el 79 y la verdad es que ha evolucionado favorablemente. Sí, es verdad que existía lo que ha dicho Jesús antes, los ruiditos, las cosas que han desaparecido, creo yo, prácticamente en un 80%. Es verdad que este puerto es muy conocido en todos lados porque se le ha dado dos galardones como mejor puerto marina, incluso del mundo. Se habló en su día, claro. Y yo veo que tiene un punto también estratégico para todo, porque no solamente para, como dices tú, para los barcos que entran y la gente que se quedan aquí, pues no sé, 10 días, 15, 20, lo que quieran estar, el turismo que viene directamente al puerto marina para visitarlo, el de a pie,
incluso los otros, los que vivimos en la costa, que venimos a pasar a comer el domingo al puerto, a pasear, claro, a tomarte un helado o lo que sea, cierto. Y están las viviendas que son maravillosas, sí, y en fin, que todo va bien, y toma un punto estratégico también con referencia a que tiene también el Sea Life, que es una cosa que atrae mucho a la gente joven para los hijos, claro, los paseos en barcos, los paseos para los delfines, y luego pues tiene todos los puntos estratégicos que tiene al lado de Benalmádena, Arroyo de la Miel, Torremolinos y todo esto. Hay una industria paralela. Es potente. Que claro, evidentemente fluctúa en función de las temporadas de, claro, del año, sí, pero no cabe duda que cada vez se está intentando consolidar y hacer que la estacionalidad sea la más permanente posible. Pero a mí, antes de que entremos al futuro y a ese futuro que estará marcado por la concesión que se está negociando, Encarnación, en esos 4 años que habéis estado, en tu caso, como responsable del puerto, ¿cuál ha sido la labor efectuada en este periodo? ¿Qué es lo que había que poner a flote, nunca mejor dicho? ¿En qué habéis afanado en los esfuerzos para que el puerto en estos 4 últimos años se haya mantenido creciendo, como tú bien has apuntado? Pues mira, si me pides alguna especie de titular, vendría fabuloso poner orden. Poner orden, en todos los sentidos. Primero también recuperar económicamente la empresa, ¿vale? Porque se gastaba mucho en cuestiones o en eventos y demás que no tenían nada que ver con el puerto deportivo propiamente. Exactamente, correcto, propiamente dicho. Al margen de lo que estamos hablando, de que también hay un centro comercial y demás, eran otro tipo de eventos que no tenían nada que ver. Y eso deterioró la imagen del puerto. Entonces, en lo que nos hemos afanado ha sido en recuperar la imagen del puerto, pero como puerto deportivo. Si te fijas, nunca digo Puerto Marina, porque Puerto Marina todo el mundo lo reconoce como la zona de desfase que fue hace años y que no queremos que vuelva. Claro. Por eso deterioró muchísimo la imagen. Entonces, puerto deportivo de Benalmádena, claro, porque se están haciendo eventos náuticos. No hemos, ya te digo, recuperado las arcas económicamente la empresa, yéndonos a captar clientes fuera en las ferias náuticas, y de hecho aquí tenemos los resultados, que seguimos creciendo de manera paulatina y hemos estado, ya te digo, a poco más del 90% de ocupación, porque siempre tienes que tener un margen por lo que pueda surgir de tener atraques libres, ¿vale? En eso, sobre todo, imagen, consolidación económica de la empresa y turísticamente posicionarla donde tiene que estar, como un puerto deportivo. Luego ya vendrán las actuaciones comerciales, porque también las tiene que tener, que de hecho ya para este invierno tenemos ya la primera actividad comercial como puerto deportivo, para un poco ayudar al comercio a que en temporada baja se recupere un poquito. Eso lo vamos a hablar en la segunda parte, pero estamos a punto de la publicidad. Sí que me gustaría decir, al margen de recuperar la imagen, como bien has dicho, aplicar un marketing, promocionar al puerto, a nivel de infraestructura, por aprender, porque también estamos aquí para... Un puerto requiere un continuo mantenimiento en su infraestructura. Totalmente. Y el día que no se haga eso es cuando a lo mejor perdemos el estar en la punta de la lanza, porque no cabe duda que los propietarios de las embarcaciones tienen un nivel adquisitivo, entendemos, medio alto, y los de alto, pues para qué vamos a hablar, y cuando llegan a un sitio a atracar su barco, quieren que todo esté perfecto. Totalmente de acuerdo. De hecho, en cuanto llegamos, lo primero que hicimos fue una encuesta de satisfacción de los usuarios de las embarcaciones, y con sus respuestas hemos ido trabajando. Ha sido nuestra hoja de ruta, porque precisamente queremos recuperar a ese cliente. Primero, al usuario del puerto. Correcto. ¿Vale? Embarcaciones, bueno, de todo tipo, no solamente las grandes, las pequeñas también, pero tenemos que dar buenos servicios. Ciertamente recibimos muchas quejas, o hemos recibido muchas quejas a lo largo de estos años, porque necesita un mantenimiento importante, incluso renovación absoluta, bueno, de las duchas, los aseos y demás. Ellos no entienden que no es una cosa de hoy para mañana, pues todo eso requiere un estudio, un tiempo, las instalaciones que no se ven, los saneamientos y demás, en muchos casos hay que renovarlas prácticamente enteras por el tiempo que tienen. Lógico. Entonces, todo eso es paulatino y se irá viendo. Nosotros todas las quejas que recibimos procuramos atenderlas, vamos a por un 90%, claro, las que son atendibles, claro, porque lo que pasa es que no puede ser de un día para otro. Además, también hemos hecho hincapié en recuperar el puerto, vamos a decirlo, legalmente. Se hacían muchas actividades al margen de la ley. Correcto. Al margen de toda regularidad. De manera irregular. Exacto. Vamos a decir irregular. Sí, sí. Entonces, así no se podía seguir trabajando. Más que nada, porque si
un usuario. De ahí lo de poner tiene, orden, ¿no? Claro, en general, me refiero a tanto a ley claro. como económica, y en general yo creo que eso es el mejor titular que se podía dar claro, de claro. la gestión que hemos hecho en el último... Porque eso es fruto de esa complejidad que tiene una instalación de este tipo, donde hay tantas aristas, tantos perfiles, tantos usuarios, tantas actividades a la vez, que bueno, es un pequeño mundo absolutamente. Que requiere una atención tremenda, ¿no? Requiere bueno, todo el día. Pues no queremos pasarnos de tiempo, me dicen que la publicidad está a punto de entrar, hacemos un pequeño alto en el camino y en nuestra segunda parte del programa, aquí en el Turismo Nuestra Industria, vamos a intentando adentrarnos en el puerto. Hemos desembarcado, pero queremos pasear por las instalaciones, ver qué podemos tomar, qué podemos comer, qué podemos comprar, cómo podemos pasear, si va seguro o no va segura la cosa. Tantas cuestiones tiene un puerto deportivo, la seguimos aquí analizando en Costa del Sol Televisión.